hechos que son difícilmente controvertibles. El primero es que en los municipios significativos donde se ha ganado con candidaturas de unidad popular. Pero dicho a la inversa, que yo creo que tiene más fuerza para la reflexión que estamos haciendo aquí. No se ha ganado en ni una sola comunidad autónoma porque no ha habido candidaturas homologables a las que hemos logrado organizar en los distintos municipios. Yo creo que eso es un hecho y forma parte del debate que tenemos que ver. Forma parte. En segundo lugar, creo que también es algo que estamos constatando desde los gobiernos municipales. Una de las cosas, creo que Manolo lo decía ahora muy claro, hemos sido capaces de construir candidaturas de unidad popular basados en procesos de acumulación de fuerzas durante estos últimos años, pero no tenemos unidad popular, tenemos candidaturas, gobiernos con unos programas de cambio, pero estamos en una situación muy difícil, porque no seremos capaces de garantizar el contenido fundamental de lo que nos hemos comprometido, que es garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, dar un vuelco a la situación que hemos vivido durante estos años, si no somos capaces de cambiar también a nivel del conjunto del Estado e influir en ese cambio de la correlación de fuerzas en el conjunto de la Unión Europea. Fracasaremos a nivel municipal, que es donde hemos conseguido grandes éxitos, si no somos capaces de seguir adelante en la movilización, en la construcción de alternativas y en la construcción de gobiernos también en los ámbitos estatales, más allá incluso. Ese es el segundo hecho que yo creo que de una forma honesta tenemos que reconocer para avanzar en este debate. Y el tercer hecho que me gustaría plantear al debate es que es posible. Yo creo que la experiencia de Ahora Madrid es una experiencia de un largo proceso de maceración, con muchísimas dificultades, con una gran pluralidad, pero que era una exigencia de la mayoría que se había movilizado durante estos años. Y hoy, seguramente, si hubiéramos vuelto a tener un gobierno municipal encabezado por Esperanza Aguirre, no tendríamos la vergüenza de mirar a la cara a nuestra gente. Y ese es el reto, eso es a lo que nos debemos. No a nuestros intereses particulares, a los intereses de nuestras respectivas organizaciones, sino al momento histórico y a la oportunidad que tenemos por delante. Y por eso creo que, enlazando con la pregunta, ¿es posible con este modelo, con uno o con otro? Pero es posible, es necesario y es a lo que nos debemos, a la gente que nos ha traído hasta aquí, con la que hemos luchado y con la que vamos a seguir luchando. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Flexibilidad, no poner por delante cuestiones jurídicas y cuestiones formales. Lo importante es ser capaces de dar un vuelco a la situación política, de derrotar al bipartidismo. En segundo lugar, procesos participativos, con amplia participación, con otra forma de hacer las cosas, porque es como hemos sido capaces de enfrentar en estos años en las calles a los recortes. Y en tercer lugar, no generosidad, que muchas veces dicen, habéis sido muy generosos, no, ambición, porque solo con la unidad popular podremos hacer y podremos cumplir el sueño que hemos construido durante estos años.